Hey, muy buenas a todos, aquí Zeke98 y hoy vamos a continuar con los Let's Play del Colegio de Bernalia. Nos habíamos quedado porque teníamos que hablar con Thordir y a ver qué pasa. Me cago en... Porque no es muy despistada. Ah, es que eras Thordir. Como mola. Ahora que me sugiero que venís a verte. Vais pasando rápido. Estoy seguro de que ya has notado. No se parecen a nada que hayamos. Elie, bueno, vamos a escucharle. Ni siquiera falte. No coincide. Realmente curioso. No estoy seguro. Nivel de armonía sea tan alto. Dados mis muchos años de experiencia. Pero, ¿puede ser eso? Este objeto. Qué postura más épica, tío. Ya están Cano metiendo las narices. ¡Larga! ¡Lárgate! Esto es terriblemente inapropiado. Estamos sumidos en una situación muy seria. No dudo de su trascendencia. Sin embargo, ese futuro no puede. Ala, jo puta. De verdad, permíteme que te aclare la situación. Me gustaría saber por qué hay alguien aquí en el colegio que afirma pertenecer a la Orden Sigil. Y lo que es más importante, me gustaría saber por qué pregunta por ti en concreto. Vamos a tener una pequeña charla con ese hombre y averiguaremos exactamente qué es lo que dice. Pero aún debo lealtad al dominio de Alper, por lo que no puedo pasar esta situación por alto. Lo sabía. Todos lo sabíamos. Ankana es un traidor y lo veremos más tarde. Sí. Ah, no, tengo que seguirle. ¿Ya puedo pasar? Ah, sí. Pues hablemos con ese monje. Venga, vamos. Ahora, pues sí. Lleva ropa Sijic, o sea que sí. Venga. Solo quiero hablar contigo. He buscado la forma de que pudiéramos hablar en privado, pero no podemos hacerlo por mucho tiempo. Debemos darnos prisa. La situación del colegio es crítica y hemos fracasado en los intentos de ponernos en contacto contigo. Se debe al motivo mismo de nuestra preocupación. Este objeto, el ojo de Marcos, como vuestro pueblo lo llama. Pueblo. Contactar contigo por medio de las misiones que ya conoces. Cuanto más tiempo permanezca aquí, más peligro se cierne sobre nosotros. Y por eso he venido en persona para decirte que hay. Tú iniciaste la cadena de acontecimientos en Sactal. Debes empezar.
entenderlo, la orden Sijin no sería intervenir directamente en los acontecimientos. Mi presencia aquí será considerada una afrenta en la orden, y en cuanto haya terminado, me iré del colegio. Soy consciente de que mi llegada ha levantado muchas cosas, especialmente por parte de Ankan. Sea como asociado. No actuará directamente. No tengo nada que ver con él. Creemos que debemos centrarnos sobre todo en las posibles repercusiones, pero no podemos predecir cuáles serán. Temo que ya haya excedido los límites de mi orden, pero te ofrezco esto. Busca a Laura Lane aquí, en tu colegio. Que su sea más lógica que la nuestra. ¿Quién? Ya sé. Ahora lo veréis. ¿Quién es? Alumno del colegio. Hoy es algo muy distinto. Vaya. No estoy seguro. Estaré en algún lugar del colegio. Siento que tengas que tragar todo esto, pero siento no poder ser. Hay que saberlo. No sé, voy a pasar rapidito. ¿Vas a decir algo? ¿Se ha quedado bloqueado o qué? Debes perdonarme. No debería estar. No sé muy bien qué ha pasado. Igual que el Dolph, tío, en su día. Que no, que está aquí, que se ha bloqueado. ¿Soy de hablar del augur? ¿Historias otra vez? Pensé que había dejado claro que esto no era un tema adecuado para conversar. Por favor, no le dejes que siga hablando del tema. Disculpas. ¿Qué significa esto? Lo siento, me temo que no entiendo. No te hagas el tío. Has venido a ver a un miembro concreto de... Aquí lo tienes. ¿Qué es lo que querías? ¿Ha habido algún tipo de malentendido? Es evidente que yo no debería estar aquí. Simplemente debería... ¿Qué? Te está dando un palo. Tú no vas a ninguna parte hasta que averigüe qué tramas. No tramo nada. Mis disculpas si te he ofendido. Eso ya lo veremos. No es ningún secreto que la reputación de Skyrim está un poco... Ya, y todas esas movidas. Por cierto, espero que esta vez cuando suba el vídeo no se me buguee la cámara, porque por alguna razón la imagen se movía mucho. No sé por qué, no sé de qué depende. Así que... ¡jode mucho! Bueno, a ver. Sí, habría que encontrar al augur. Hay que encontrar al augur. Encuentra el augur. ¿Dónde? Yo sé dónde. Esperamos a que cargue. Venga. Vale. Vamos rápido. Rápido. ¿Y era aquí? No, era en el otro. En el salón de la conquista, ¿no? Vale, no sé. Ay. Vale, venga. Esto siempre me ha volado, los haces de luz estos. Mola. ¿Esto qué? Ah, sí. ¿Has oído hablar del augur?
de mi parte. Bajo hasta el podridero. No es el lugar más agradable, así que si vas ahí abajo, te recuerdo que vayas con... Ajá. Es que el augur... Mejor que lo veáis vosotros mismos. ¿Sabéis? Así que, bueno. No quiero tampoco aburriros demasiado con tanto diálogo. A mí no me molesta, pero a lo mejor a vosotros sí. Salón de la tolerancia. Vale, y esto está aquí, bajando por aquí. The Midden pone el podridero. Esto por ahí. Vale, podridero es, como bien dice su nombre, una alcantarilla, algo así como la ratonera, pero del colegio de Ivernalia McCowen. Es verdad, tío, que había Falmers. Yo es que ya ni me acuerdo de qué había aquí. Ni qué hacer lo que tengo puesto en favoritos. Yo qué sé, vamos a conjurar a Springan. Y bichos. Y ahí que ataquen. Yo mientras me pongo el... Vaya, que no sé yo... ¿Qué tenía yo por aquí? La lancha no. Que hay tantos hechizos que... Como que... Hay un poco de indecisión al escoger alguno, porque todos son tan chulos. Primero que sea esto. Yo qué sé. Ya está, esto y... Esto. Ya está. ¡Oh, tía! Chaval. Mierda. No, creo que no debería de haberme tirado. Ah, no, pero si estoy más cerca. Tía, qué bien. Oh, penumbra del podridero. Hola, chaval. Venga, vamos. Lol. Hostia, chaval. Te muera. De un rocazo. O sea, de una pedrada, o sea, muerto. Allí había un cofre, pero... Es que luego... Para volver sería un poco más difícil. Hostia. Hola. Necesito una llave. Ajá. Nice. Augur de Dunline. Así que tú eres el augur de Dunline. Tus esfuerzos son en vano. Ya ha comenzado. Sin embargo, aquellos que te han enviado no son lo que buscan. Lo que buscas. ¿Qué es lo que estoy buscando? Buscan todos los que practican la magia. Conocimientos. Es que el conocimiento corrompe, destruye, consume. ¿Cómo te pasó a ti, chaval? Buscas el sentido, el refugio del conocimiento. Ahora. No lo hallarás. Ya se han muerto las conjuraciones. El Talmor buscaba lo mismo y eso lo llevará a su fin, como a tantos otros. No soy la primera persona que viene a verte. Buscado mi conocimiento, aunque a través de preguntas muy diferentes. Ah. Vuestros
Laberintia. Es un buen camino. Uno que no recorren muchos. Es un camino que puede salvar a tu colegio. Te diré lo que necesitas saber para continuar. Venga, rapidito. Que esto es un vídeo y tampoco hay que demorarse demasiado. Ojo de Magnus. Que no puedo pasar. No puedo pasar. Vale. Me encanta. Es que... ¿Veis? El augur se supone que es un alumno que busca el conocimiento absoluto y lo encontró, pero le consumió. Y ahora es energía pura. Se ve que... Tanto poder, tanto conocimiento, digamos que le consumió el cuerpo. Oh. Lo he cogido. Mierda. No. ¿Qué era este, no? No sé. Y eso. Le consumió el cuerpo y se convirtió en... pura energía. Un buen pedrusco el que lanzo, ¿eh? Oh, Dios mío, qué cojones. Es esto, o sea, esto no lo había visto nunca. Me hice de activar, pero no puedo activarlo. ¿Será de alguna misión daédrica de artefacto o algo, no? Raro. Muy raro. Uy, no me fío. Que luego acabo cogiendo el caldero. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ah, yo entré por aquí. ¿Por aquí? Buah, chaval. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Sabía que había cogido un camino distinto para volver, pero... Oh, musgo. Me cago en la puta, tío. Que todos los libros... No, ese no, bueno. Este me lo quedo, hombre. Este es un clásico. Ahí, arrocazo. Esto, que mola. Ya está. No, cojones. Hago ruido, ay, Dios. LOL. Vale. Ok. Supongo que será... No, por aquí no. Coño, para el frente. A Skyrim. Ah, claro, pero... Ve, he tomado un camino distinto y ahora en vez de aparecer en el colegio he aparecido... justo debajo. Bueno, pues vamos dentro. Que ve el lío que estoy montando. Esto se va a alargar un montón. Tampoco tengo intención de cortarlo demasiado, ¿sabes? Si acaso los viajes largos que habrá que descubrir y tal, pero... está aquí. Tengo información importante para ti. Me cae muy bien este tío. Lástima que después... Ay, tenemos que encontrar el bastón de Magnus. Desde luego me encantaría tener un bastón de Magnus, pero no estoy seguro de que ningún...
alguno de nosotros lo necesite. Ankano seguro que se moriría por él. Tiene que ver con el Orbe, Ankano. He hablado con el Augur. Con el Augur de Tulnay. Específicamente el bastón de Magnus. Me impresiona tu iniciativa. Por supuesto que alguien debe averiguar más cosas sobre esto. Me impresiona tu actitud. Sigue haciendo algo tan específico y antiguo como el bastón de Magnus. No sé si podríamos encontrar algún día. Si no recuerdo. Que sí, hombre. Me complacen mucho tus progresos. Has demostrado sin duda. Esta diadema vale. Me resultó muy valiosa en el pasado. Espero que ahora te resulte útil a ti. Oh, bien. Una diadema. ¿Dónde está? Aro de mago. Y lo bueno es que tengo un... No jodas. Pero qué timo. Mierda. A lo mejor es que necesito. Se supone que tengo un mod que con las capuchas se pueden equipar los aros, pero a lo mejor el casco entre comillas que tengo yo es este, que es una capucha, como bien veis. Mejor si me equipo esto. Sí, el mod funciona, pero sé que no es compatible con mi mod de armadura, así que mierda. Mierda. Nada, lo que haré será el aro de mago, pues si no tengo el encantamiento, lo desencantaré y tendré el encantamiento y se lo pondré a mi... A mi capucha. Así que vamos a hacerlo en un momentín. Desencantar. No, no se puede. Tengo ya el... Oh, bien. Vale, magia de destrucción, cuesta tal... Dame. Este... Cojones, me hice este. Raro. Uno de estos. Vale. Y estos es que no. No, no, no. Esos no quiero desencantarlos. Esos cuando tenga mi casita, pues... los pondré allí como trofeo o cosas así. Vale, tenía yo que... Ah, sí. Coño, Mirabel. Me acaba de recordar. Mirabel. Está por aquí, ¿verdad? Sí. Afuera. Mirabel. ¿Sabes algo acerca del bastón de Magnus? ¿Qué te lleva a preguntar tal cosa? Puede que tenga algo que ver con el ojo de Magnus. ¿El ojo de Magnus? Puedo percibir que esa cosa, ese orbe, es... Pero no lleguemos a conclusiones precipitadas ni le atribuyamos la importancia. Entonces, volviendo al asunto, fue el augur que se refirió a él como el ojo de Magnus. O sea, entonces volviendo al asunto del bastón de más, bastón de Magnus. Décadas, tampoco tanto tiempo. ¿Quién solo del sínodo? Ah, es verdad, no me acordaba. Por lo que tengo entendido, lo único que hacen es hacer ruido para intentar ganarse el favor del emperador. Mucha política y poca magia. Es verdad.
parece encontrármelos en nuestra puerta. Es evidente que intentan acumular artefactos de gran poder, con lo que están consolidando su influencia. Así que nadie conoce el paradero del bastón. El sínodo parece convencido de que se encuentra en Skyrim, en alguna parte. Me interrogaron acerca de las ruinas de Mazul. Mazulf. Parecía que era allí donde se dirigían, aunque ocultaban sus razones con bastante. Supongo que si lo que buscas es dar con el bastón, es posible que no puedas encontrar al sínodo en Mazul, pero no esperes que te vayan a ayudar. Sí, pero ellos están muertos. Sí, Jagger Moment. Jagger's Moment. No mucho más. No mucho más. Vale. Me parece que. Bueno, voy a mirar un momento cuánto tiempo llevo. Y. Si llevo mucho tiempo, corto. Y si no, pues aprovechamos para hacer la. Las ruinas de Mazulf. Ahora vengo. Vale, sí, llevamos ya bastante tiempo, así que me despido aquí. Ya en el siguiente vídeo, pues descubriremos y haremos las ruinas de Mazulf. Así que bueno, like si os ha gustado el vídeo, compartir el vídeo con los que creáis que les pueda gustar también y suscribiros. No mucho más. Hasta el próximo vídeo.